Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak izan zaitezte Sabino Arana Fundazioaren egoitza honetara eta eskerrik asko hemen egoteagotik. Gaur gure herriaren historiaren ikertzaile eta zabaltzaile nekaezina sanari Gregorio Arrieni omenaldia egiteko batu gara. Horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko hezkuntzaren historiaren ikertzaile eta unibertsitate horretako hezkuntza museoko kide den Jose Garmendia daukagu hemen. Eskerrik asko hemen egoteagatik eta irakaslea izandako gizon jakin hori gogoraraziko dugu. Arrienek gerra zibilean aurren erbesteratze eta ebakuazioei buruzko Bizkaiko 20. Mendeko hezkuntzari buruzko eta pasiotarren historiari buruzko lan ugari idatzi zituen. Kortezubin jaio zen 1936ko urriaren 18an eta 1962an apaiztu zen. Arrienek ondo baino hobeto uztartu zituen ikertzaile eta irakasle lanak. Sabino Arana Fundazioa quiere hoy sumarse a todos estos reconocimientos y rendirle este merecido homenaje a la vez que difundir la gran obra historiográfica del incansable investigador pasionista quien tanto colaboró con Sabino Arana Fundazioa. Esan dudan moduan, honetarako hemen daukagu hemen Jose Garmendia, Euskal Herriko Unibertsitateko eta Hezkuntza Museoko kidea, historialaria eta pasiotarren ikerrildo nagusia jorratiko ditu gaur hitzaldi honetan. Eskerrik asko Jose hemen gurekin egoteagatik eta zeurea da hitza. Jokatzen duen. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Lehen da bizikoz, Mireia, ezkartu Sabino Arana Fundazioari gonbidapen dago egitea, baina ezkartu baita ere bereziki gogoratzeatikan Gregorio Arrienekin. Nik usteet, beharraina ez gehala akordatzen horrelako figurak, baditu Euskal Herrian hainbat figura, eta hau da horietako bat, ez gara beharrekin akordatzen. Ni lau lan ezkaini zidatenean, hau ikarketa egitea, aurkezpen hau egitea esan zidatenean, oso gustu hartu nuen. Laguna nuen, berarekin ikerketan ibilitakoa, bera bezala berak landa eskolak landu zituen Bizkaikoak, eta nik Gipuzko landa eskolak landu ditut, goatzen ez zepaso egiten dituen eguan beraren ajunda eta atzeko jardinetan, eta bueno, ezkertu denan gainetikan zuen konbitea. Ez dakit, buenas tardes a todos, todas, arratsaldeon, en primer lugar, como he dicho antes, agradecer a la Fundación Sabino Arana el detalle que han tenido al acordarse de Gregorio Arrien y hacerles este merecido homenaje. Es un placer tener delante a las personas que seguramente muchos de vosotros, vosotras, le conoceríais, viviríais con él, compartirían sus sueños, sus trabajos. Yo creo que su aportación y vuestra aportación los historiadores, los educadores, tenemos una gran duda, una gran deuda con este gran hombre, ya que su obra ha sido clave en la historia del País Vasco. Su rigor científico, su labor constante, coherente e innovador, ha sido, por así decirlo, nos ha dado una visión, una apertura de nuevas líneas de trabajo y lo que nos lleva a que estemos en deuda con él. Vamos a ver que en estas os pongo ahí para que veáis más o menos las pautas que vamos a seguir en la presentación de hoy. Vamos a empezar con un reconocimiento que es con lo que estamos y luego veremos cómo ha sido su contexto, su vida religiosa y su investigación. Siguiendo, es preciso señalar que la figura de Gregorio Arrien es un referente que ha servido de ejemplo para muchos investigadores. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Gregorio sabemos de sus amplios conocimientos como historiador, investigador, conocedor de archivos y bibliotecas. Asimismo, a lo largo de su trayectoria vital y científica ha abordado un conjunto de temas que son referencia obligada en el conocimiento de la educación desde su perspectiva histórica, así el proceso de alfabetización en Vizcaya, el currículum vasco, los derechos lingüísticos, la situación del lenguaje, las ikastolas, o la historia de las congregaciones religiosas, en concreto la historia de los pasionistas, sobre todo sin olvidarnos de las obras que tiene sobre el exilio de los niños. Su trabajo es serio, constante y tenaz, y esto todo queda reflejado en las múltiples publicaciones que tiene.
En todas estas obras ha abierto una nueva línea de investigación e innovación en la historia general del País Vasco. Está claro que recordar a Gregorio que es, le estamos recordando ahora en este momento, pero yo creo que la sociedad vizcaína ya le ha recordado en su momento, en momentos puntuales. En el 2004 recibió la Pluma de Oro por su labor en favor de la cultura y a favor del euskara, concedido por el Departamento de Cultura y la Diputación de Vizcaya. También la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en el Palacio Miramar lo homenajeó y fue, hay que recordar que fue presidente de la sección de educación durante 8 años, y desde esta institución dinamizó y alentó las investigaciones sobre las temáticas de educación. Ha recibido muchos homenajes. No podemos olvidarnos del Ayuntamiento de Zorroza, de Zornotza, y de la Diputación, que le rindieron un homenaje en el marco del 75 aniversario de la toma de Amorebieta el 18 de mayo del 37. Arrián, no tenemos que olvidarnos, fue uno de los fundadores de la Asociación Herbeste en Laguna, de la que hablaremos más tarde. Después de la breve presentación, yo creo que tenemos que acordarnos con él. Yo creo que os quiero llevar en esta charla, y antes he dicho que seguramente algunos de vosotros le conoceréis tanto como yo o más, os quiero llevar a hacer un pequeño recorrido, la interpretación que hago yo sobre su vida, su recorrido vital. Gregorio Arrien nació en Cortesubi, nació en el caserío Urtubi. En ese momento, está claro, nació en el 36, en octubre del 28, su padre era Juan Arrien y su madre, Celestina Berroja Echeverría, madre de la que se acuerda mucho. Yo creo que en su recorrido de investigación, hasta en el último libro, cita a Celestina, le dedica su libro. Es una persona muy importante. Nació en la posguerra, en un pueblo que sufrió de cerca, ahí está Urtubi en el mapa, un pueblo, Idokliz, el barrio, para que os situéis, ahí a mano izquierda, bueno, desde mi punto de vista a mano izquierda, no sé cómo esta vez, es ahí tenía su caserío, el viejo caserío de Urtubi, donde nació Gregorio. Entonces, hoy en día, pues, no está tal como lo dejaron ellos, evidentemente. Entonces, desde ese pequeño caserío, como pasaba en ese momento en la posguerra, está claro que los caseros, los que vivían en los pequeños pueblos de Vizcaya, Guipúzcoa, pues para formarse tenían que moverse. Y más en ese momento, momento de guerra, en el que en el 36, está bien que en el, ahí está claro que el 26 de abril del 37 sufrió, fue uno de los pocos pueblos que no fue bombardeado, pero sí ametrallado. Entonces, hablando de los muertes que sufrió, de la represión que sufrió Cortezubi, si tenía 800 habitantes, murieron 20 personas. Casi el 10% de las familias que estaban, el 10% de las familias tenía alguna persona que había muerto. Y el número de los detenidos también, ahí lo tenéis, fueron 35 cortezubitarras. ¿Qué es lo que trajo la guerra? Veis el balneario Cortezubi, la gente de que venía de Guipúzcoa, la gente que venía de Zumaia, Deva, yo creo que era uno de los sitios de paso, de parada, el balneario de Cortezubi. Entonces, en ese mundo, en ese momento, es donde está, se está creando, está naciendo, se está desarrollando, se está educando nuestro Gregorio, nuestro apreciado Gregorio. Está claro que la guerra tuvo sus repercusiones. Dejó un pueblo distinto, un pueblo en el que, como en todos los sitios donde hay guerra, impera el miedo. En la institución municipal, los que mandaban eran los franquistas, y la iglesia era el lugar de culto donde todos se juntaban. No tenemos que olvidarnos la función que hace la iglesia en ese momento y el nivel de religiosidad de este pueblo. A pesar de que había un gran muro entre la gente, la iglesia era donde se juntaban todos. En este contexto se desarrolló, esta es la iglesia de Cortezubi, es ahí donde daría seguramente sus primeros pasos nuestro apreciado Gregorio. Esta es la iglesia, el ayuntamiento, la escuela, Cortezubi actual. Por eso digo que él cita también a la maestra Alicia de Archabaleta, que me imagino que cuando empezó a la escuela sería para él uno de los referentes. Al hablar con distinta gente de,
de su congregación me decían que en ese momento él citaba también al párroco, que era más o menos el que habló con su madre, el que le dijo la labor de los pasionistas. Y no tenemos que olvidarnos en ese momento que en los pueblos pequeños, como pone ahí lo que se respiraba, Arnastensena, la atmósfera que había en un pueblo pequeño era de religiosidad, ¿eh? Así se comenta, ezagutzen eiziren gure artean, batez be, garizun maldiko misiño sermoietatikan, en esos sermones que tenían una función de, por así decirlo, de llevar a su regazo a todos los niños, niñas, llevarlos a la región. Euron jazkera humil, begira apal eta berbara ederragatik, Kristo gurutzatuaren ekaldia, euskarazko jario aberatz bezain dotorean, entzulei adierazteko. En ese contexto nos aparecen los padres pasionistas. Los padres pasionistas en la que se va, por así decirlo, se va a enganchar nuestro Gregorio. Está claro que aquel viejo aforismo pone ahí de Euskaldun Fededun, eso es real. En ese momento, en aquellas décadas, principios de, bueno, y a final del siglo XIX, principios del siglo XX, es una realidad la situación religiosa del País Vasco. Hasta la cita que pongo ahí es todavía en 1950, cuando recibió la visita de una delegación de la Athletic Bilbao, el Papa Pío XII les expresó su alegría por recibir visitantes de una tierra, tierra bendecida por Dios, por su gran producción de vocaciones para la Iglesia. Entonces, es en esta congregación donde hizo sus primeros pasos, empezó Gregorio Arrille. La guerra. La guerra también, cuando estábamos hablando de la guerra, la religiosidad, quiere decir que la Iglesia en general, se alistó, se fue con los que se rebelaron, con Franco, pero gran parte de los elementos individualmente apostaron por el Partido Nacionalista Vasco, apostaron por el pueblo vasco. La represión también les llegó. Está claro que el estamento religioso era sospechoso de haber mostrado su afecto al nacionalismo, lo que en muchos casos se reducía a una dedicación de toda la vida al vascuence y otros aspectos de la cultura vasca. Ahí tenés carmelitas, capuchinos, pasionistas, franciscanos, claretianos, escolapios, sacramentinos, gente que tuvo que salir de aquí porque si no su vida corría peligro. El exilio también llegó a mucha gente. Los pasionistas, está claro que fundaron el convento de un convento en Azcain, Errotazar, comentaban ellos en su momento, al lado de Errotazar, y entre ellos era importante aprender el francés también, porque mucha gente de los que estaban allí pasarían luego a Azcain. En este contexto de guerra, yo creo que en Vizcaya le conocéis, en Guipúzcoa le conocemos mucho menos, nos aparece la figura de Aita Pachi. ¿Y quién era Aita Pachi? Aita Pachi, he hecho yo distintas entrevistas, he estado con distinta gente y me lo señalan como una persona que ha sido clave en la vicisitud de Arrien. Arrien anhelaba proyectar en mayor medida de su obra la vida y obra de los textos de Aita Pachi. En silencio conservaba verdaderos tesoros sobre este. A Gregorio le sobrecogía en especial manera el diario de campaña que Pachi escribió en euskera. Es uno de los pocos textos que se conservaban de su puño y letra. El pasionista Aita Pachi, está claro que puede llegar a ser uno de los que luchó en el bando republicano y por lo menos puede ser santo. Vamos a ver cómo va el proceso. En este contexto, si vemos la infancia de Aita Pachi también, ahí lo tenéis en algunas fotos, más o menos es calcada a la de muchos pasionistas, en este caso al recorrido que ha hecho Gregorio. Infancia, una familia religiosa de labradores. Su paso por el Colegio Apostólico de Gaviria, luego hablaremos de Gaviria. Su noviciado en el Santuario a la vez de Nuestra Señora de Angosto, donde fue revestido con el hábito pasionista y recibió el nombre de Francisco de la Pasión. Sus estudios de filosofía y teología en Tafalla y Deusto y su ordenamiento como sacerdote en el Santuario San Gabriel y Santa Gema de Irún. Todo está presente más o menos en la vida de Gregorio también. Gregorio, vamos a ver cómo ha sido su vida religiosa, su formación, el recorrido vital religioso que ha hecho. Entonces, en esta segunda parte, empezamos con Gregorio y vemos que, como citamos a Aita Pachi, estuvo en Angosto también. Más o menos estamos en el,
en el año 55, Angosto. De Angosto pasa a Urretxu, a Tafalla y Urretxu, en donde hace los estudios de filosofía y teología. Está claro que estos años, no sé si hay algún aquí, algún pasionista, ya me diréis. Entonces, vosotros me diréis, son edades en las que eres jóvenes. Guerrero también era joven. Y en estos momentos se piensa mucho. Se piensa mucho de la... Induten apostutas. Induten apostutas. Del camino que vais a coger de la vida. Se habla de filosofía. Se habla de teología, se habla de Dios. Entonces, yo creo que en esos momentos sirvieron, yo creo que fue un momento clave en el desarrollo de su espiritualidad. Fue ordenado sacerdote en el 61, la profesión definitiva lo cogió en el 61, en diciembre 20, y luego fue a Madrid, curso formación. Ahí nos aparece año 62. Después de este tipo, de este proceso formativo, tenemos un par de cosas ahí a destacar. Cuando estaba en Urretxu, nos aparece el señor Monseñor Elorza, que es nombrado prelado titular de Moyobamba y tiene cartas con, en ese momento se está carteando con Arrigen, y le comenta al señor Elorza, en primer lugar considera que el temperamento ideal del perfecto colaborador misional es el espíritu tesorero y lanzado casi aventurero. Javier le está comentando, le está diciendo espíritu aventurero, espíritu misionero, y más o menos ya está pensando, pensará qué es lo que tiene que hacer. El primer paso que va como profesor es Gaviria. En Gaviria se encuentra con muchos guipuzcoanos, en un ambiente guipuzcoano, en un ambiente euskaldún. Imaginaros, se comenta por ahí, comentaban que el señor Martín Elorza, pasionista, hijo del Guetta, cuando llegó a Gaviria, expresando él que nos necesitaba Cristo behargintuela eta bar, pero uno de ellos dijo, hori guerra de Morán Aguirre, lehendakariaren aitorla izan zen. Estamos hablando de Elorza. Eta guerra galduta gero, hemendik alde egin behar izan zuen, alde egin izan eban, bizkaieraz. Entonces, más o menos, conciencia abertzale había en ese momento, aunque la orden, la congregación no era en absoluto abertzale. Gabiri bertan, edo benga guardian, kanporaino bosgailuetatikan, ¿qué canciones se oían? Se oían canciones en euskera. Zertu nigarrez, zertuk ain, ilun, euskaldun gudari, bakaren urtsoa, isu egin loa ma, aita preso da, o euskadiko gazteri berria. Ese era el contexto que estaba en Gaviria, pero Gaviria se cerró en el 64. Gaviria dejó el sitio a Ewa. Antonio María Aldecoa comenta que cuando estaba en Gaviria, él nos comenta que había un fraile que hablaba en euskera y que en un ambiente erdeldún, a pesar de Gaviria ser un pueblo euskaldún, el ambiente en el mismo convento era erdeldún, Aita Gregorio le enseñaba estos libros, casualidad, Nuni Tamani, escritos por Svensson y Plácido, y traducidos por Plácido Mújica, o Fernando Mezquetarra. Entonces, libros que tenemos entre nosotros, que seguramente los podemos tener en casa, comentaba, él les enseñaba, y también comenta cómo fueron a Radio Segura, y cuando llegaron a Radio Segura, cantaron los versos de Aita Marcel. Pachi, en este contexto, Pachi, Sergati, Zabiz, Aimposos, Beterik, ama zertxo bat daukat hementxe gorderik, ez duzu gura zemen neuri izaterik, ama pasionista joan gura dut. Entonces, estos versos son los que cantaron en Segura. Entonces, en este contexto se va formando la personalidad, se va formando el espíritu de Gregorio. Entonces, después de Gaviria, viene a Deusto, y de Deusto está mirando a las Américas, está mirando a Perú. Perú, un sitio en donde hay muchos pasionistas, muchos misioneros vascos. Entonces, va a Perú y su labor misionera se define más o menos, se resume en la labor que ha hecho en Pascala, en Lima, y sobre todo de los trabajos que nos ha traído de allí, que luego citaré.
viene de otra vez de América de Deusto al santuario de San Felicísimo y hace unos estudios universitarios en Madrid. Habría que ver por qué, cómo fue a Madrid estando aquí Deusto. Es decir, la partida José Ramón Schaeffler me comentaban, quizás puede ser unos, igual seguramente alguno de vosotros sabrá mejor que yo, por qué tomamos unas decisiones en unos momentos concretos. Lo que estoy diciendo es, estamos creando la figura de una persona. La figura se está haciendo, yo estoy haciendo mi interpretación y seguro que alguno de vosotros lo interpretaréis mejor porque sois algunos de su generación y lo conocéis mejor que yo. Yo lo conocí como amigo. Entonces, viene a Madrid y de Madrid a EUA. En EUA empieza la labor docente, que seguirá durante muchos años y colabora también con Ibaizabal. Ibaizabal, Argitaletxea. He puesto una serie de, seguramente me olvidaré, pero en esta formación como persona, un montón de nombres que algunos los conoceréis, seguramente me olvidaré de mucha gente. Pío Cerrabe, lo veo, Ramón Schaeffler, Pío Cerrabe, me comentaban que Pío Cerrabe podía ser uno de los que les dijo hacer la tesis. Otra cosa es, vamos a ver quién lo publica. Más o menos por orden de aparición, Félix Zubiaga, Fermín Félix Zubiaga, que seguramente le conoceréis, trabajaba con él en maquetación, traducción, estuve con él también hablando el otro día en Deusto, Marcel Andrinoa, Larrarte, Ancho María de Coatalora, Blázquez Gorriti, a Blázquez Gorriti o Giovanna los he conocido ahora. Gorriti no sé si está aquí, seguramente le conoceréis, he leído un montón de artículos suyos, alguno que otro que está ahí, también he visto un montón de artículos suyos sobre los pasionistas, sobre el exilio, que para mí ha sido muy interesante. Ander Manterola, Marco, el mismo Marco. En este momento tenemos a Gregorio en EUA, un sitio fantástico. EUA, un sitio fantástico dedicado a la espiritualidad, donde puede pasear tranquilamente, donde puede acordarse de Aita Pachi, donde puede hacer su labor docente. Un sitio que amaba. Estaban en EUA. ¿Cuándo vienen a EUA? El proceso de EUA también para mí ha sido muy importante. Yo veo que desde Guipúzcoa vemos que a los franciscanos se les reconoce muchas cosas. Yo creo que a los pasionistas les debemos reconocer todavía más. Más no. Más de lo que se les reconoce. Los pasionistas, la labor que han hecho yo creo que ha sido pero fundamental y clave en Vizcaya. También en Guipúzcoa, pero aquí sobre todo. Y EUA es uno de los iconos, tiene que ser uno de los iconos para pensar, ha sido, ya en este momento no, porque ya no hay nadie, pero para los historiadores tiene que ser. Entonces, he puesto un capítulo concreto para EUA, para mí es importante, se creó en el 56 con la llegada de los 110 alumnos que venían de los colegios de Gaviria y Guipúzcoa. Durante la realización de las obras, claro, había que cuidarlo, entre los moradores pasionistas permanecieron en EUA estaban Valentín Mendive, Julián Grecagoitia, Teodoro Orue. Al iniciarse las clases se incorporaron Asensio Belamendía, Coldo Sarasola, algunos de ellos vive todavía, que acompañaron a los 100 primeros alumnos que llegaron de Gaviria. También tenemos que destacar a Marcel Andrinoa, Eleuterio Larruscain, que estuvieron presentes en las primeras clases. Hablamos de EUA, estos eran más o menos las primeras promociones, EUA en sus comienzos, cuál era, no sé si lo veis ahí, qué es lo que se hacía, cuándo comían, cuándo, más o menos la orden. Cuando estamos hablando de EUA, tenemos que destacar tres etapas. La etapa del seminario, la etapa en la que Colegio San Gabriel y la etapa de la Icastola o la Huaxeta. Yo creo que no nos tenemos que olvidarnos también de las religiosas pasionistas, que les ayudaron mucho, que muchas veces estamos hablando de los pasionistas y no les tenemos en cuenta. Entonces, las hermanas pasionistas que anduvieron, y también tenemos que acordarnos de las hermanas, de las pasionistas, no, de las carmelitas también, que tenían mucha relación con los pasionistas. Las carmelitas, dijo, que les ayudaron mucho. Entonces, más o menos, eso es lo que había en EUA en ese momento. Y aquí vinieron, pues, un montón de hermanos pasionistas en años distintos, que hacían la labor docente, formativa, y luego se iban también a Perú, a las misiones, al Colegio San Gabriel. A partir del 60, 70 llegaron y los, más o menos podemos decir que
los que vinieron con Gregorio son los que están ahí, ¿no? Más o menos esa era la hornada que vino a partir de los 70, 80, los que estaban con Gregorio. He querido señalar a toda esta gente, porque es una gente que ha dedicado su vida a Vizcaya, a la docencia, a la educación y al País Vasco. Muchos de ellos, ¿eh? Muchos de ellos. Entonces, también he querido destacar las religiosas pasionistas, la labor que hacían, porque siempre nos acordamos de los que aparecen en los libros, estas no aparecían, pero trabajaban, trabajaban y mucho y les ayudaban. Entonces, bueno, señalo antes que no, tenemos que olvidarnos de las monjas carmelistas, una de las primeras cursos que de UBA. Entonces, en este contexto de creación de UBA, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos revistas, Amistad y Vides. No voy a entrar en la docencia, pero yo creo que hay que resaltar estas dos revistas. Amistad, que era en castellano, y Vides, que era en euskera, que era la que hacían los alumnos de UBA. Se sacaron 27. Está claro que en el 61, como pone ahí, salió el público la revista Amistad en castellano, y en el 63 la revista Escolas Vides. Hay que destacar también, bueno, y había un montón de gente que escribía, que han sido, que han llegado a ser, uno de ellos, Luqueño, que está ahí. Entonces, y otra gente que está ahí. Alumnos, es alumnos de UBA. Tenemos que destacar también la labor que hizo UBA frente al franquismo. Era uno de los sitios de recogida de la gente. En UBA tenían la mano abierta. Está claro que en el 65, cuando se dio la caída de la dirección de Egi, a Gregorio de Arrién, Ardanza le contaba que hubo una habitación del seminario y que tenía una ventana desde la que veía Aramotz y la carretera nacional 634 entre Durango y Bilbao. Y tenía con él solo contacto el rector, Damián, que había estudiado de año con sus padres. Luego, viendo a los pasionistas, me doy cuenta que Ardanza tenía un par de tíos que fueron misioneros en Perú. Es decir, las historias familiares también se entremezclan. Yo creo que otra cosa a tener en cuenta. Y para ir terminando, sobre UBA, las Euskal Jaiak, las fiestas vascas en UBA, que hay que resaltar también, estamos hablando de esa época en la que estaba, todas las manifestaciones nacionalistas estaban prohibidas, estamos hablando de Persolaris, estamos hablando de Montsal Mendibil y Xeberri, estamos hablando de grupos de danza que se juntaban, un montón de gente en las que se respiraba un ambiente nacionalista, eso era UBA. Y ahí también lo veía, lo sentía, lo palpaba, es la osmosis para Gregorio. Y con todo eso se fue formando la personalidad de Gregorio, una personalidad humilde. Él tenía vocación de escritor, vocación pasionista, vocación de investigador. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es su recorrido como investigador. Lo voy a hacer en cinco bloques, lo voy a hacer en tres. Educación del País Vasco. Educación del País Vasco porque solo tiene educación del País Vasco, que puede ser educación, también historia del País Vasco. Tiene publicaciones, libros de texto en el País Vasco, lo vamos a ver. Memoria del exilio, que yo creo que es su gran obra. Y vamos a ver la historia de los pasionistas, que si lo leéis, engancha también. Vamos a ver Gregorio Arrién y Kirakasle, pasionista, eta ikertzailea. Está claro que es uno de los primeros autores que empieza a hablar de renovación educativa vasca, que va en resonancia con las líneas pedagógicas europeas. Y en esta aportación es fundamental la mirada pedagógica. Incide en la labor del nacionalismo vasco, resaltando la labor de las instituciones locales y provinciales a la hora de configurar un modelo educativo vasco. En la medida que más estudiaba, en la medida que más investigaba, se estaba haciendo más vasco. Arrién investigó el exilio político vasco, principalmente la evacuación de niños y niñas, siendo en 1986 uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación de Evacuados del 37. La imagen esta está sacada aquí mismo, y en ella nos dice Arrién, cuando sacó el libro Salvat, leer mis libros. No lo voy a poner, pero yo creo que lo pone ahí en el minuto 45, es decir, leer mis libros. Yo creo que los he traído y los voy a ir enseñando. Todavía lo tiene más, pero la maleta no me daba para más.
pero yo creo que es importante sentir los libros, sentir lo que pone, y no solo sentir, para el futuro ver cómo podemos que todo esto llegue a toda la gente, que llegue a la juventud sobre todo, para que vea cuál ha sido la historia. Eso es lo que nos dice Arrien, ¿eh? Como investigador y como divulgador. Entonces, las publicaciones que tiene, en letra pequeña, es cantidad, no nos vamos a meter ahí. ¿Con quién nos vamos a meter? Vamos a citar en un primer momento la tesis que hizo. Está claro que la tesis la hizo en Madrid, la hizo sobre las escuelas de barriada, Abad, ahí lo tenéis, pero después de terminarlo, lo terminó más tarde, pero para ese momento ya lo estaba trabajando, ya lo estaba trabajando. En sus publicaciones vemos que está trabajando sobre la Castola, está trabajando sobre profesoras que habían sido profesoras de escuelas de barriada, Julen Azpeitia, está trabajando en Aur Liburu Didáctico, en catálogos, que os digo la verdad, mira, no lo he traído, pero es uno de los mejores catálogos que hay. Es una joya, la de la derecha, es una joya, porque nos enseña los libros que antes de la guerra se utilizaban aquí, que muchas veces ni nos damos cuenta. Eso es lo que sacó, entre otra gente, Arrien. Entonces, empezamos con el primero de los libros. Primero de los libros hechos por leer. La educación y escuelas de barriada de Vizcaya. Escuela y autonomía. Nos habla de las escuelas de barriada. Nos habla de la moción Cayano. Nos habla de Landeta. Nos habla de Leizalde. Nos habla de las maestras. De las maestras de las escuelas de barriada. Nos habla de los inspectores. De los distintos inspectores que ha habido. Nos habla con tristeza como cuando vino la Liga Monárquica. Las Icastolas, que eran Icastolas en su primer momento cuando se crearon. A partir del 19-20-21, pues dejaron de ser tan vascas y se convirtieron en otras escuelas que no eran vascas. Los materiales en euskera desaparecieron. Yo creo que es clave este libro para ver el pensamiento euskaldún, el pensamiento nacionalista. Hay que verlo, nos habla de Campión, Azkue, Arana, las administraciones, instituciones del País Vasco, clave, y yo creo que esto sirvió para él también, esa tienda a Alduntzen joatea, para que él también se diese cuenta de la realidad del pueblo vasco, que él sufrió en la guerra, pero lo vio, vio qué es lo que había, cuál ha sido la apuesta del nacionalismo antes de la guerra. Entonces, empezó con ese libro, ahí tenemos a Leizalde, Landeta, no me voy a alargar más, yo la tesis que hice es, antes he comentado más o menos lo que se hizo en Guipúzcoa sobre las escuelas de barriada. Entonces, yo creo que poco a poco, a partir de esa base, a partir de esa matriz, fueron sacándose otros libros que eran mejores, complementando lo que había en Vizcaico de Auzo Ikastolak, y sobre todo Auzo Ikastolak, la que ha sacado, la que sacó después de la muerte de Gregorio, que es más o menos la compilación mejorada de todo lo que ha hecho, está en euskera y en castellano, Auzo Ikastolak, Eskuntza Politika, Bizkaiko Foru Aldundia, 1919, 1944. Referente también, referente para ver el proceso de las escuelas. Yo creo que empieza con esto, termina con esto. Hay que mirarlos, hay que verlos, hay que tocarlos, hay que sentirlos. Estamos viendo la historia de la educación. Arrien, en vivo, pero él fue divulgador. Escribía en prensa, escribía mucho en prensa, escribía muchos artículos, escribía sobre las Icastolas, escribía sobre muchas cosas y publicaba libros de texto. Estamos en el 78, publica para las escuelas dos libros de texto, que los tenéis ahí, Euskal Herriko Kondaira, Argitaletxe Apasionistena da, en Amorebieta, claro, está ahí, le ayudan. Están ahí los que están, libros de texto, Euskadiko Geografía, ahí tenemos a Iralo Goitia, a Félix Tubiaga, biografías. Antes he dicho que estamos hablando de educación. En educación también tiene a Belauste Goitia, que creo que fue un encargo de una de sus hijas que le dijo, o tenemos Juan de Lezica y Torrezuri, o el padre Francisco María de Aramburu, que yo creo que es, hay que agradecer la labor del Ayuntamiento de Cortezubi al trabajar, y del Gobierno Vasco al sacar estos libros, que es la realidad social de Cortezubi, la realidad de los personajes que han sido hijos de Cortezubi, que yo creo que es lo que hay que hacer, hay que traerlos. Nos metemos en una segunda parte,
que es Memorias del Exilio, erbesteratze o erresistentzi politikoa. Y ahí tenemos otro libro que es clave, ahí tenemos los dos libros, los dos textos. Otro libro que es clave, que es La generación del exilio. Aquí tenemos los otros libros de texto, La generación del exilio. La generación del exilio, que lo recomiendo, ese sería el segundo que lo recomiendo directamente, Génesis de las escuelas vascas y las colonias escolares. Los dos primeros libros, como antes he dicho, este y el de las escuelas de Barriada son referencias. Referencias en el sentido de que ahí está claro que cuando se sacó, hay que agradecer también la labor de la editorial Onura, del colectivo pedagógico Onura, al hacer estos trabajos. Arrién también destacaba a las andereños de las colonias escolares, les agradecía el trabajo que habían hecho. Estas eran las maestras, estas eran las andereños, esta es la realidad de la guerra, esta es la realidad de las colonias, realidad muy dura, gente jovencísima que se iba con los niños, niñas del País Vasco, que iba al exilio. De este trabajo tiene, a partir de eso, los niños evacuados en el 37, tiene un álbum histórico con fotos, este es La Habana, la obra monográfica sobre la expedición, está ahí, estos son los niños, niñas, chavales, la gente que fue, y con esto también Arrién hizo una exposición sobre el exilio político con los alumnos de la Icastola de la Loxeta en el Centro Cívico de la Bolsa, organizado por la Asociación de Niños Evacuados en el 37 con la colaboración de la Fundación Sabino Arana. Tenemos que ver que en este momento ya está colaborando con la Fundación Sabino Arana. Es, seguramente algunos de la Fundación sabréis cómo fue, por así, el enganche con esta Fundación, con el Partido Nacionalista Vasco, en el que él estaba muy convencido. Estas son sus publicaciones y habla también del exilio en Inglaterra, del exilio en Cataluña, con la colaboración de Goyoana, y también Erbesteratuen Oroimenak Memoria del Exilio. Nos habla también, él ve que hay muchas organizaciones fuera de aquí que están trabajando con el exilio, hay organizaciones aquí en el País Vasco, hay gente que está trabajando, como antes he dicho, él es uno de los que está, es presidente de la organización, ahí está la gente, los que estaban en esa organización, y por ahí él se sentía, oso harro sentitzen, se sentía muy orgulloso del trabajo que estaba haciendo, él y otra mucha gente. En ese proceso de divulgador, también vemos que el Ayuntamiento de Amorebieta hizo un vídeo en el que fue colaborador y le rindieron un homenaje. Después de ver eso, la obra póstuma sobre este tema es Salvar a los niños, historia del exilio vasco en Gran Bretaña. Una gran obra que lleva mucho tiempo leerlo, pero que es muy, muy interesante. Muchas veces nos asustamos con estos libros, pero yo creo que aquí está la belleza y la riqueza de un pueblo. Se recomienda y animo a verlo. Entonces, hemos visto el segundo bloque, y después del segundo bloque, y él agradecía a la gente que está ahí, yo creo que en la presentación que se hizo se le agradeció, yo he estado con él, estaba muy a gusto sobre las publicaciones que sacaba con Sabino Arana, y estaba muy a gusto con la acogida que le hicisteis. Entonces, él, estamos hablando del 18, se acordaba de Lea Manning, y decía, hay que homenajearla, la educadora con un homenaje pendiente, otra de las personas. Hay muchas personas con las que debemos acordarnos y no debemos olvidar que él, Gregor Arrién, fue uno, por así decirlo, de los que completaban más o menos la fundación. Él estaba ahí y se sentía de la fundación. La tercera parte, la historia de los pasionistas. Pasionista. Al hablar de los pasionistas tiene un montón de libros, pero destacaría yo sobre todo en un primer momento, lo que me llamó la atención es Una esperanza en la Amazonía. Antes hemos dicho que había muchos misioneros vascos en Perú, en América. Él fue allí, trabajó, investigó, estuvo con Irízar, le dieron el encargo de ver cómo estaba la situación en Perú, hizo un libro, pero muy, muy bueno, sobre la realidad
de las misiones en Perú, una realidad que ni soñamos que pueda haber existido, pero existió, aunque desgraciadamente está desapareciendo. Recomendable también. Entonces, a partir de ese libro, Una esperanza en la Amazonía, lo que sacó es el medio siglo en un centro educativo pasionista, euskera y en castellano, Mendigarri bat hezkuntzaren la cultura en aldea, Eguako pasiotarrak, y luego, como antes ha dicho, hizo biografías y otra biografía de José María Larraste, otro de los personajes importantes que tiene más o menos la congregación de los pasionistas. En el cuarto punto quiero poner entre amigos, la UNEC INBICI. Todos somos personas, vivimos entre gente. Aldarrikatu nahi dut taldea, aldarrikatu nahi dut familia. Quiero reivindicar el grupo, quiero reivindicar la amistad, quiero reivindicar la familia. Y si llegó Gregorio a lo que sea, a lo que fue, lo mismo nos pasa a nosotros, es porque tenemos un equipo, tenemos unos amigos, tenemos una gente que nos ayuda, porque si no, es casi imposible. Se jubiló, pero creo que hay que destacar, antes he puesto en el proceso histórico un montón de nombres, seguramente me olvidaré de algunos, seguro, pero he querido poner por lo menos algunos, pero yo, la familia de UBA, los últimos años de UBA, Anai Artebat, ese grupo que él mismo describe a Marcela Andrinoa de Bolívar, describe a Fermín Iraolagoitia, describe a Félix Zubiaga, describe a Javier Jaio, describe a José Larroscain, y se autoescribe también en ese artículo él cómo ve su trabajo, su investigación. Yo creo que hay que reivindicar eso, hay que reivindicar ese grupo, hay que reivindicar el trabajo que se hizo, se le ha reconocido, hay que reivindicar los antiguos alumnos, que es el grupo que está abajo, hay que reivindicar lo que fue UBA y que desgraciadamente está terminando. ¿Veis cómo se nos han ido últimamente los hermanos que estaban en ese grupo? Vamos a ver que la historia lo reconozca, que los historiadores lo tengan en cuenta. A Gregorio Arrién, yo creo que hay que agradecer el arrope que le dio la gente en los últimos años de su vida. Lo arropó, lo arropamos, él se sentía querido y está claro, ahí tenemos desde Gerediaga hasta la Fundación Sabino, desde Mugalari, desde Deia, que escribía, que era un asiduo escritor de Deia, que hay que reivindicar eso también. Él se sentía amigo de esa gente, se sentía como en casa y se le ha querido. Hay que reivindicar eso. Para terminar, no lo veréis ahí, en el recuerdo que se le hizo, Aita Marcel le ponía unos versos. No me empezaré a cantar, puedo empezar, pero bueno. Yo creo que con el Doño Iparraguirre, batean egun argia dator, eta bestean iluna, anai arrebok auzori txarra, guri zuertatu jakuna, hil jaku Gregorio, bihotze zamodio, merezia daukazuna, aita patxi zeu Gregoriori, ezkein laguntazuna, itxura baten praileko txaua, urte askotan gaixorik, baina izatez, norbeste bat, Gregorio ainakorik, bihotza eta burua, paperta liburua, ez eban beste jokorik, noiz agertuko, ete beste bat, olako Gregoriorik. Beti geldita, beti isilik, aneta hemen ezagun, Gregoriok nun eta, eusakan, aingeruren batzuk lagun, fededun zar batetik, ta euskaldun bestetik, miraria non daukagun, zarata barik dabil zintzoa, tarro burrun, 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 azken aletuko dut, lagun gaixoa, gaixoen lagun, gaixori baina laguna, ez da erreza, ondo neurtzea, lagunaren osasuna, Gregorio Arrien, jardunean zarrien, betetzen deuzku utxunan, jauka zeruan, emon begio, betiko betetazuna. Y hemos empezado con los versos que él iba con los críos en Gaviria, cantando versos. Marcel le cantó a ellos. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los retos que tenemos?
zein da gure etorkizuneko erronka? Ver lo que ha dejado Gregorio, conocerlo, eta zabaldu, extenderlo. Tenemos que divulgarlo. Y, como hizo Gregorio, empezar la creatividad desde nosotros, empezar como historiadores de nosotros, de nuestro pueblo, ver qué es lo que han hecho otra gente de aquí, qué es lo que hemos sido, tener en cuenta eso para un futuro. Como dicen los pasionistas, persona gratus, gizarte eraiki. Y no quería terminar, no quiero terminar todo esto sin dar las gracias a la Fundación Sabino Arana por el lujo que me habéis permitido a mí, el estar aquí, el hablar de Gregorio. Para mí ha sido un lujo, no sé cómo ha sido a vosotros, a vosotras, para mí ha sido un lujo, lo he hecho con mucho cariño. También agradecerlo a los que me habéis ayudado un poquito en este camino: Iñaki, José María Idiondo, Pacho Baristi, Román del Belsburu, Félix Zubiaga, al Ayuntamiento de Corte Zubie, y de también seguramente habrá gente que ha escrito sobre Gregorio, que me ha servido para acercarme más a Gregorio, y seguramente desde Nerez Jaquintas Unatical seguramente me he olvidado de mucha gente que han sido parte de esa gran familia de Gregorio, de esa gran familia pasionista, de esa gran familia de Corte Zubi, de esa gran familia nuestra del País Vasco, que entre todos hacemos personas, entre todos hacemos país. Bihotzez, ez agurri Gregorio, ikusi arte baizik. Eskerrik asko guztiei. Eta norbaitek zerbait nahi badu galdetu, zalantza, jo, ni gelditzen ez gauza batekin. Soy galeto con disueco, os preguntaría, jo, seguramente conocéis anécdotas, cosas que no he dicho yo, cosas que me he confundido, no he acertado, no he puntualizado. Yo creo que tenemos el foro este, puede servir para eso. Tenemos ya una primera pregunta por, eso, por escrito. Tenéis tarjetas en vuestros sitios que también podéis por escrito hacer. Orduen lehenengo galdera euskeraz dago. Ez deritzozu, Jose, diktaduraren azken urteak eta Frankoren osteko lehen hamarkadak markatu zituen belaunaldia erretiro hartuz edo zenduz badoala eta berri bat azaltzen hasi dala? Nola ikusten dozu bi belaunaldion arteko uztarketa? Gai honetaz, nik uste, deno daukau iritzia. Eta segurazki, denok iritzi diferentea, iritzi ezberdina. Belaunaldi berriak, lehengo nagusiek ere, berdina esango zuten. Gazte hauek ez dute zer egin, guain bete ez dute egin. Nik uste hori, aldaketa belaunaldi guztietan esaten dela. Ni faltan botatzen dudana honako da, eta buzti egingo naiz. Hau da, esan daiteko hori buzti egingo naiz. Leno, zegoen, ideia batzu, erlijioa, herri bat, nazio bat, federekin lotuta, pentsamoldearekin lotuta. Gaurko gazteek behar bada gogori transmititzen, gizarteak, globalitate honek, beste gizarteak, ez dio lagatzen pentsatzen ere. Gaur garbi daukagu, deno gaude telefonoekin. Esan dut, nik hor, geuretik sortu behar dugula. Geuretik sortu behar dugu, hemen ditugu liburu hauek. Guk gizarte gazteari transmititu behar dugu. Nola transmititu behar dugu? Agian zarean ipinita kontu pila bat. Arean hau guztia, esaten dut, gazteak formatu behar dugu. Eta gazteak intelektualki jaten du erakuste zaiona. Ez bat zeu erakusten, ez du ikasten. Nik uste lan pedagogikoen behar dela. Leno lan pedagogikoa horra ipatzen duen, sermoiak, misiolariak, gaur eskolan gaudea. Eskolak egiten duen lana familiarekin osatu behar da. Hor daukagu lana. Nik uste, helburu batzukin, pentsamendu batzukin, gaurko gazteak bere bidea bilatuko dute. Bere bidea. Baina nik hemen ikusten duen beste arazoa da, lehen Euskal Herria ikuste zen, gaur Euskal Herria zen aurretaino ikusten den, hortik begiratuta. Euskal Herria soziala, Euskal Herria nazionala, badaukagu hor karapilo handi bat. Eta nik uste, oindatuzten gazteak garra ezotu zuten, guk beste erabateko garra bat ezotu dugu, oindatuztenok beste garra bat ikusten nahi dira, eta garra da langabeziana, teknologia berriarena, mileurismoarena, pentsatu behar da, globalean bai, baina txikirik handira pentsatu behar da.
eta gu geuk ere pentsatu behar dugu, gu geuk ere ekarpen universala egin behar dugula. Universala ez da bat bakarra gaina, eta daude pluri universalismoa daude, ez da, gure munduare zautuin behar dugu. Nire ikuspegia da Euskal Herriera begiratzea, nire nahi nukea, gure gazteuk ere Euskal Herria begiratzea, eta lan daba daukagu. Eta Euskal Herria begiratu, eta baita ere ikuspegi humanista batekin, eta horrele lan daba daukagu. Eta lehen aipatu dut, hau ez zaudenean Tafallan, zaudenean Urretxun, aipatu dut, pasionista izan zatenin, teologia, filosofia ikasten, teologia, filosofia, pentsatu itxezuten, pentsamentu horrek ematez duen zergia, norgara, zertako gaude galetzen zuten, toingo gaztea galetzen dute, zer madaukazu? Hori da, zertako edo, zer madaukazu? Hor dago diferentzia handi bat, eta hor denolana daukagu, denolana. Beste galdera bat, aipatu duzu Eubako familia, eta hor hainbat izen ezagun aipatu dira, edo aipatzen dira, Aita Martzel, Aita Fermin, eta abar. Zergaitik aldarrikatu talde hau, zein lan egin zuten? Bainik, azkeneko talde hori ipini dut, azkeneko bere lagunak izan direlako, behar egin joan direlako, bereziki. Nik uste, geure bizitzan deno ditugu lagunak. Eta ibilbide horretan, hau egizan ziren azkeneko ondakoa, aipatzen ditut lagun bezala, baina bakoitza ziko banitzeke, bakoitza ziko banitzeke, hori itako bakoitza, bakoitza da, nolabait, figura eta leyenda. Fermin iraula goitia, filosofia eta teologia, eguan egin zituen, garbi dago, editorial Ibaizabal eta Residenzia Orue bera bultzatu zituen. Feliz Zubiaga, ez dut esango, baizik, tesia egin zuen Unamuno y las lenguas peninsulares, heldu dio zu horri. Hau da, Unamuno egin zartzen da y las lenguas peninsulares, eta berak esaten du, Unamuno obras kompleta guztiak, bandan-bandan hartu liburu aztertu zituela. Bere karpena, baskuenze, inkonsciente kolektibo, doktoreko ikasketa deustun egin zituen. Hortaz, eta horrela esan dezaket, jo, Javier Jaio, figura bat, esaten dut. Hortaz, badagor, eta beste batzuk ez dutak aipatuko, aipatu daitezke, eta dena iman daitezke lora hundiak, baditugu, figura hundia ditugu. Eta nik uste, hauek euskal kultura eta euskalaren alde. Artikulu hori da, hor, azalduan, azkenan azalduan da, Gregorio berak indeko artikulua da. Eta berak aldarrikatzen ditu, Eua, euskara eta euskal kulturaren gune bezala. Hortik aldarrikatzen du nik. Eta ibilbide horretan, ezaren dut bakoitza da figura. Baina nik, figura horiek pixkat alborala ditu nik, lagun bezala hartu ditut, Gregorio da gaur gure figura, Gregorio aurrera joateko ere badu behar du inguruan, batzutan bakar zentitzezan, osasunez etzan hain indartzua, eta bakar zentitzezan neuk esaten dut. Zenbat aldi izatezidan eri, Jose nizuak egin jumber dut, nes jumber dut, garrai horak arazoa zitun, osasun arazoa zitun, joan behar dut, Donostira, musoa daukagu, zer berri daukazu zure herrian, zer egiten duzu, nahi zuen laguna. Dera blakazen, horretik, kontestu horretan. Eubak, Gregorio baino, zerbait gehi horre bada, pasionistak ere bai. Gregorio tenia un amor hacia los niños del 37 y su estancia en el Reino Unido. Por favor, háblenos un poco sobre este capítulo de su vida, en este 85 aniversario de esa evacuación. Bai, bera, nik uste, bueno, el comentario es en este plan. Yo creo que en las diapositivas que hemos visto ahí está claro que nos habla, y yo creo que es uno de los mejores libros que tiene, lo que estamos hablando, uno de los mejores libros, lo del exilio. Hay que verlo, hay que trabajarlo, hay que mirarlo. Ella se puso en contacto, en ese momento, en la posguerra, había muchos grupos que estaban trabajando con los niños del exilio, muchos grupos que estaban en el País Vasco y también en el Estado Español. Él se puso en contacto más o menos al ver la realidad de la guerra, vio la realidad de las escuelas y mucha gente de esas escuelas y esas profesoras que tuvieron que escaparse. Estamos hablando de mujeres de Salebacha, de que los conoce muy bien la gente que está ahí. Entonces, esas maestras que se fueron, muchas de esas maestras que fueron, él tenía el contacto con esa gente. Y a partir de, esa gente tuvo contacto con otra gente que le llevaron a Lea Manning, que para él era una educadora con un homenaje pendiente. Lea Manning fue un punto de apoyo para cerca de los 4.000 vascos que fueron trasladados a Inglaterra. Y su esfuerzo hizo que fuera más llevadera la aportación. Yo creo que Aguirre fue, el Lehendakari Aguirre fue el que dijo, el que hizo el contacto
Lizaso también creo que anda por ahí también, que estuvo trabajando para trabajar con estos. ¿Por dónde llegó, de dónde llegó Gregorio a donde esa gente? En concreto, no puedo decir con qué gente, con qué conexión. Seguramente, pues, seguro que hay gente que le llevaría, gente conocida, no lo sé en concreto. Metería la pata si empiezas a decir nombres que quizás no son los más correctos. Ez dakit beste galderari, edo zeu zer dagoen bai. Zuen bosen, eta lehenengo emakumea izan zen, talde horretan sartu zen lehenengo emakumea, gaztetan. Eta gero, bueno, bere urteak egin zituen, ba, danodakigu emakume irakasle moduan, maistra gure Bilboko Magisteritza Eskolan egin zituen ikasketak, oso espediente bikainarekin gainera, oso emakume, ba, brillantea zen, kasu berezi, berezi bat, eta, bueno, ba, ez dakit, ba, hori bakarrik, aipatu hori, maestra izan zuen hori, berak aipatzen duela behin eta barriro, baina ez zela edon hori izan emakume hori. Bera eta bere amare bai. Bere ama, nik uste, prozesu horretan, bere amaren eragina handia izan zen, euskalduntasunaren alde, Gregoriok, bera arro sentitzen zen erderaz oso ondutia zuelako. Ikusi behar du, prozesu, ez da pasionista, zuk esango duzu, pasionista arruntaren ibilbidea, lehen osan duan bezala, Madridera joan zen, Madrin, ikasketak anein zuen, tesian aurkeztu zuen, hortaz, eta amak, nik uste, berreskuratu zuela, hemen ibilbide horretan, hizkuntzarekiko, herriekiko, ibilbide horretan, hau da, bakoitzak zein horretik esaten dut, bakoitza segun ze euskarri dituen onduan, era horretara jokatzen du, eta deno juten gara osatzen persona bat, baina persona bat da ingurukuek eragin egiten digu baita ere. Zuzenean, osearkaka. Askotan, eta hori nahi dut hemen aldarrikatu hemen, Gregorioen persona, emakume horiek, zugun duzen zu, bere maistra, bere ama, baita ere pasionistak nahi dut, eta orokorrean urtikan atera da Gregorio dena. Eta kontu nartu behar, osasunez ere, etzalain, izan osasuntzu eta kementxo. Hemen dauden beste pasionista batzuk askoz, kementxo hau dira, baina bat zen, esan duan bezala, jarraitu itxasun, eutxe itxasun, apaltasunetik. Berak esate zuen, juten ginen guztiok, berare, bueno, neri berak esan da bintza, ez nuen ikusini fitxa, baina jute esan guztion fitxa itxasun. Eta zein etortzen egunean bisitatzera berak agendan apuntatzen zuen. Eta ni zemeak egin jute maditzen, eta zemeak zeizen dauka, aztu zaiteta. Osea, zemeak nizena apuntatzen, azpare ematen dut, egonko da agenda hori, o, bera oso metodikoa zen, oso langilea zen, oztaz, hortik etorri da, eta segurazki, materialak, bere lanak horre hongo dira, bo, badaude, badaki gunun dauten, kontrolaute daude ez dakit, bai juste, pasietarrek, bai juste, bai juste. Hortaz, nik hortik hartu bere ekarpena, eta bere ekarpena kontestu horretan, bere hartu, pasionistak hartu, bere lan egin duten nahi zugarrizkoa, eta egu bere hartu. Eta testu inguru horretan, esan duan bezala, emakumea, nahi baso, monja karmelitak, baitere monja pasionistak, horiek entzonen berrat jogu, emakume batzuk ere ondira Gregorioen inguruan lagundu diotenak eta. Eta askotan, ba, liburu hartzen duzu eta hortik ez dihoa, baina hori nik uste hortik aldarrekatu behar dela. Eta hortik nahi izan dut, ordu ere izan dut, pixka bat Gregorio persona ekarri. He querido traer Gregorio persona. No he querido coger un libro y contaros todo el libro. Eso yo creo que lo tenemos aquí. Esaten un, en los retos que tenemos, pues habrá que ver hasta qué punto estos trabajos hay que escanearlos, tienen que estar en red, tenemos que verlos, que los alumnos de las universidades los puedan ver, porque muchos de estos libros son muy difíciles de conseguir, que estos libros estén en nuestras bibliotecas, que estén en nuestras bibliotecas, que no están. Si no están, pues hay que pasarlos a red, es que hay que verlos. Es decir, ese trabajo que tenemos que hacer
desde el punto de vista educativo, lo tenemos que hacer desde las universidades, desde las instituciones educativas, porque la primera pregunta, la juventud actual, ¿qué es lo que lee, qué es lo que ve? Y es muy difícil que entren a ver una esperanza en la Amazonía, pero puede ser una curiosidad, porque vemos cosas más raras, vemos que leen cosas mucho más raras, y se empiezan a ver seguramente algún bisabuelo, será hermano, o algún de los que están aquí, seguramente. Entonces, yo creo que iba por ahí mi aportación, a pal a pal, ni usted besterik ez daukat. Ez dakit, beste galderarik edo dagoen, no sé si hay alguna otra pregunta. Bai, nik ere eskertu etorri zaten noi, eta Sabino Aranda Fundazioari eskertu, horrelako, nireza plazer bat izan da Gregoriari buruz, nik uste, bera gurekin akordatzen dela, akordatuko dela segurazki, eta guke bera egin akordatu behar dugula. Eskerrak zuri, Jose, bueno, gurekin egoteagatik, plazer bat izan da. Eta zuei, baurren gora arte.